Hola, soy José Manuel Montero. Llevo 10 años desarrollando con .NET, C# especialmente, y 5 trabajando con Xamarin. Podéis contactarme con mi Twitter y podéis ver mi repositorio en GitHub. ¿Qué necesitamos para, para empezar a trabajar con Xamarin avanzado? Vamos a necesitar, ob obviamente, una, una base de programación, también unos conocimientos previos de, de C#. Si sí es recomendable eh, tener una base de, también de movilidad haber desarrollado algo con Android o con iOS y obviamente conocer eh, algo de Xamarin. Os recomiendo que, que veáis el curso de Xamarin básico que también está aquí, en esta plataforma. ¿Qué vamos a, a ver durante Xamarin durante avanzado? Vamos a ver Onidion, el uso de las plataformas usando eh, la especificación de plataforma. Vamos a ver custom render. Y cómo trabajar con servicios de plataforma como puede ser el GPS, teléfono, hacer llamadas, llamadas de teléfono, etc. También vamos a descubrir otras plataformas que son capaces de soportar Xamarinfon, como puede ser WPF, Tizen que es el sistema operativo de Samsung, o inclusive desarrollar aplicaciones para Linux. Posteriormente veremos algunas librerías muy conocidas en Xamarinfon que nos permiten trabajar. Con sistemas de datos, con presencia de datos como puede ser Acabache, o conectar con servicios web como VSRFit, o usar los ajustes de el, la, la plataforma en cuestión para poder eh, guardar datos de usuario o lo que necesitemos. Finalmente, eh, usaremos, usaremos prof, un profiler, el Chamele Profiler en este caso, que nos va a permitir en, eh, descubrir problemas de performance dentro de nuestras aplicaciones y veremos también unos tips unos tips para poder mejorar la misma. También eh, trabajaremos un poco más también con eh, testing unitario y eh, la, la posibilidad de trabajar con testing de UI, es decir, poder hacer, testear nuestras pantallas y poder trabajar con línea. Si queréis saber más sobre el tema, os recomiendo que pulséis el este chat.